Hola, hello. Hi, teacher. Hi, how are you? Good. And you? I'm great, thank you. I'm great. Hi, Alberto, how are you? Hi, I am fine. Excellent, good to hear. How was your weekend? Weekend okay? It was good weekend? Excellent, very nice. All right, guys, solo déjenme, regálenme unos 2 minutitos, ya regreso, ¿ok? Hola, Ever. Thank you. Hola, buenas. Buenas. Hola, buenas. Right, guys. Hello, I'm back again. Hola, Walter. Qué alegre tenerlo en clase nuevamente. Very nice. Rosa, no la veo por allí. Very good, Silvia. Hi, Silvia. Hi. Hi Silvia, how are you? Rosa, ya la veo. Very nice. Iris Regina, hello, how are you? Everything okay? Yes, I'm fine. Excellent, very nice. Thank ¿Qué tal te you. fue? I'm fine, thank you, I'm great. It's good. Yeah, I'm happy to be with you. Ah. Very nice. ¿Qué tal de fin de semana? ¿Todos y todas bien? ¿Descansaron? Sí, ¿no? Sí, gracias a Sí. Dios, sí. Ya. Lástima que otro un poquito. So-so, teacher. Soso, ¿por qué soso? Had the working in the fin de semana. Oh, you had to work on weekend. Oh, no. Okay. I see. Very good. ¿Qué tal? ¿Le practicaron el inglés o se les olvidó entre viernes, sábado y domingo? Ay, porque se ríen. Oh. Eso no sé si es bueno o malo. All right. All right, guys, very good. Entonces, last week, ahorita todavía falta un minutito, pero vamos a empezar. Last week vimos alphabet, vimos numbers, vimos el verbo to be, vimos introductions. Todas esas cuatro cosas vimos la semana pasada. All right. Recuerde que igual las clases se graban.
lo que pasa es que yo paso de una clase a otra, otra, otra. Entonces a veces me es como difícil subirla temprano, pero sí la subo en el resto de la tarde, ¿verdad? Pero sí, téngame a veces paciencita, no está exactamente a las 3 subida, pero sí estaría al final de la tarde, noche, ¿all right? Pero siempre la subo, no se preocupe por cualquier cosa, que no le quedó claro, que no pudo estar, que se tuvo que retirar antes, que por cuestiones de inter no la pudo ver o estar totalmente, así que no hay ningún problema, usted siempre la puede ver cuantas veces quiera, ¿all right? Igual me puede contar al WhatsApp, solo que igual téngame paciencia, dígame. ¿Y a dónde es que la sube? Porque yo no las he encontrado, o sea, no sé dónde buscarlas. En la lista de YouTube. Rosa, cuando los compañeros de inglés corporativo le mandaron un correo con toda la información general, ahí va el enlace de YouTube. Si gusta, busque ese correo que usted recibió, y si no lo encuentra, me avisa y yo con mucho gusto se lo pongo hoy. Va a estar en gráfico. Creo que de hecho lo puse. A ver. Este es el de ustedes. No. All right. En la plataforma creo que están también los videos donde hacemos las tareas. Ahí aparecen. Donde sí, dice videoconferencia. Ajá. Ahí aparecen las clases. Ya se lo voy a, ya aquí lo tengo por aquí, ya se lo voy a mandar. Oye, es el link para que usted pueda ver los videos. All right? Okay, very good, guys. Entonces, very good, Vanessa. Hi, Vanessa. Hi, Edith. Ana, hello. Sandra. Azalia, hello, Azalia. No la había saludado. Hello. Hello, Kevin. Hi, teacher. Hi. Very good, Alexandra, Ovidio, and Ever. All right, guys. So, last week we saw the alphabet, all right? Remember the spelling. La pregunta clave que aprendimos era how do you spell? Podemos jugar con how do you spell your name, ¿verdad? O your last name, si yo no supiera. Imagínense que mi apellido fuera Chen. Usted me dijera, teacher, how do you spell Chen? All right? Para nosotros decir, ah, my last name is Monje. Obviamente sé cómo escribir Monje, ¿verdad? Pero different last names, imagínense que fuera Soshnitska, all right? Fuera así como, what? Entonces, you need to know how to spell last names, ¿verdad? Entonces, la pregunta clave es, how do you spell? Y usted puede ir cambiándolo con, how do you spell your name? How do you spell your last name? How do you spell window? O cualquier palabra que usted ya no, no sepa en ese momento escribir, ¿verdad? Es una palabra nueva. Si yo le dijera coffee pot, por decir algo. Entonces usted me dijera, teacher, how do you spell coffee pot? Entonces para eso nos sirve mucho el alphabet, ¿verdad? Entonces, please, síganlo repasando por ahí. Luego, dentro del alphabet veíamos la B, V, M, N, C, Z, all right, que son las que tenemos que practicar. After that, we saw the numbers, all right, from 1 or from 0 to 10, ¿verdad? Y solo yo hacía énfasis, por decirlo así, en 3, 5, 8, and 9, all right? No quiero que me digan 3, ni 5, ni 8, ni 9, ¿verdad? Porque night es noche, all right? Entonces, si a usted le cuesta todavía un poquito, practíquelo, 9, 9, 9, ¿verdad? Cualquiera de esos. Veíamos también possessive adjectives, que veíamos my, ¿cuáles eran los otros possessive adjectives? You. My, your, ajá. Her. His and? His. His and her, very good. Okay, his is for girls or for boys? Para boys. For boys, yes. And her is for? Ella. Four girls. All right, very good. Okay, entonces también veíamos eso. Acuérdese que un posesivo, un adjetivo posesivo en este caso, va antes del objeto que usted posee, ¿verdad? Entonces yo le digo my cell phone. All right, or aquí tengo esto, my nail polish. All right, my crayon. Okay, entonces todo esto es mío, es lo que yo poseo, no es suyo, es mío. Lo que usted tiene a la par sería igual my, ¿verdad? Pero yo le digo, ah, yo veo atrás de Giovanni hay un cuadro.
y digo your painting porque estoy hablando con él. Ahora, si yo le digo a todos su pintura de Giovanni, es his painting, ¿verdad? Yes, because Giovanni is a boy. All right, very good. Okay, aparte de eso también vimos greetings, hello, hi, my name is, my last name, my first name, my middle name. Todo eso lo vimos la semana pasada e incluimos el verbo be. ¿Qué decíamos? Que habían, cuando usted conjuga el verbo be o el verbo to be, nos resultan en tres. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Yes, Walter, a ver. Yes, Hey. Yeah, okay, muy bien, okay, very good, Walter, yeah, super. Entonces seríamos, cuando decimos am, is, are, all right, a ver, am lo voy a ocupar para quién? Para una persona, yeah, para la primera persona, en este caso, for me, I am, ¿verdad? El is lo voy a ocupar para? Para he, she, y it. Ah, very good. For he, she, and it, and are, I'm gonna use it for you, we, they, ¿verdad? ¿Los puedo intercambiar? No. Nunca, all right? Ni en sus peores pesadillas, never, you can't, all right? Usted no puede decir she are, yo no puedo decir I is, yo no puedo decir you am, no puedo, ¿verdad? Si de repente usted escucha alguna película o alguna canción, déjeme decirle que en las películas, canciones, poesías, libros, etcétera, 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 se vale, all right? Se vale en muchas cosas, pero gramaticalmente no se puede, all right? Yes? Okay, very good. A ver, teníamos las sentences. Positive sentences y decíamos subject plus verb plus complement. Entonces yo digo, I am happy. De hecho, I am happy. All right, so I am happy. All right, that's affirmative. All right, si yo estuviera no happy, all right, como dijera, I qué? I am not happy. All right. Ajá. Para usted decir que no, usted va a decir I am y luego va a poner la palabrita not. I am not happy. All right. Yo puedo decir Alberto o he. Acuérdese que nombre reemplaza, pronombre reemplaza nombre. Alberto is not Alberto is not a doctor. All right. No sé si es Alberto. I'm sorry si es, pero si no, no hay problema. All right, Alberto is not a doctor. Yo puedo decir, Edith Ramírez, she is not my sister. All right, she is my student, but she's not my sister. I can say, for example, Juan is not in the classroom. He's in the house or the office, but he's not in the classroom. Porque estamos virtual, all right? He's in the virtual classroom, yes, but he's not in the physical classroom. Iris Rosario is angry. ¿Será Iris Rosario? Are you angry? No, right? Very good. Okay, entonces eso nos lleva a la pregunta, ¿verdad? Que en eso fue que nos quedamos. Entonces, are you, en lugar de yo decirle en este momento de que yo le diga a Iris Rosario, you are angry, ¿verdad? Yo le pregunto, ¿por qué la veo así? No la veo, mentira. Yo le digo, are you angry? Y ella felizmente me dice, no, teacher, I'm not angry, ¿verdad? O en el caso que sí, porque no le conectaba la plataforma y no se quería perder la clase espectacular de inglés, dice, yes, I am, teacher, all right, yes, I'm angry. Pero no con usted, ¿verdad? Sino que con la inter, all right? Entonces, para hacer las preguntas, dijimos que le damos vuelta. Anteponemos el verbo be al pronombre. Entonces, voy a decir, am I, is he, is she, are they, are you, is María Julia and Sandra, I mean, are María Julia and Sandra, porque ya tengo dos y se vuelve they. Entonces le doy vuelta, ¿verdad? Para contestar si es afirmativo, se va a decir yes,
y el sujeto en cuestión. Si yo dije, are they happy? Usted va a decir, yes, they are. En el caso que sí, en el caso que no, usted me dirá, no, they are not happy. ¿Verdad? Si yo le digo, is Kevin 45 years old? No, si está jovencito. Y decimos, no, he's not, ¿verdad? Yo digo, is Kevin, digamos que Kevin le calculo unos 22 años, Kevin, all right? Yo diría, is Kevin 22 years old? Y en el caso que sí, él dijera, nosotros dijéramos, yes, he is, ¿ok? Entonces, jugamos con pronombre y el verbo to be que oímos en la pregunta, ¿verdad? Si yo le digo, is Azalea in the house? Y usted me va a decir, yes, we are. No, porque estoy preguntando de Azalea, no de nosotros. All right? Entonces, es como que, yo creo que aquí nadie se pone un zapato de un color y otro de otro. No es la moda todavía, ¿verdad? Entonces, es lo mismo. Si yo digo, is she, usted me va a contestar con, yes, she is. Si es afirmativo, si es negativo, me dice, no, she isn't. We o they o you no tiene nada que ver en la pregunta o en la respuesta porque no estaba dentro de mi pregunta, ¿ok? Ese era un repaso súper rápido de toda la semana pasada. Tomaré asistencia y empezamos con tema nuevo. Ya voy a preguntar cuál es el tema nuevo. Les he dicho que traten de ver la plataforma antes de entrar. A ver, Alberto Enrique Mesa López. Present. Thank you. Ana Emperatriz Mosvides. Present. Thank you. Claudia Efigenia Montes de Díaz. Okay. Edma Azalea Peña de Platero. Present. Giovanni Alexander Lara Rivera. Present. Ever Gabriel Rivera Alfaro. Ever, lo vi por ahí. All right. Iris Regina Hernández de Cardona. Present. Thank you. Iris Rosario Benítez de Hernández. Present. Juan Rafael Esquina Aguilar. Present. Thank you. Catherine Madaí Orellana Cruz. Kevin Osvaldo García Elías. Present. Thank you. Marcela María Estrada Alvarado. Present. María Julia Chávez Palacios. Present. Thank you. Ovidio Baltasar Orellana Granados. Present. Reina Edith Ramírez de González. Present. Thank you. Ricardo Fabricio Díaz Flores. Present. Yes, Ricardo. Rosa María Granados Esquivel. Present. Sí. Ruth Saraí. Ay, no, ¿qué hice? Ruth Saraí Gómez Ayala. Present. Samuel Eliseo Berríos Berríos, por ahí lo vi. Present. Sandra Elizabeth Monge Leonzo. Present. Thank you. Sara Elizabeth Requeno Salazar. Present. Saraí del Carmen Sánchez Hernández. Saraí, ¿no? Silvia Elena Martínez Bojorques. Present. Estefany Alexandra Barahona Álvarez. Presente, Lick. Thank you. Tania Stephanie Rodríguez Choto. Present. Vanessa Iliana Ayala Aguilar. Present. Thank you. Walter Alexander Quintanilla Cortés. Present. And Wendy Leticia Hernández de Enríquez. Wendy no está conectada aún. Okay. All right, very good. All right, guys, very good. Me alegra que la mayoría, más de la mayoría, está conmigo. All right, esto es para ustedes. It's not for me, it's for you. All right, very good. Okay, entonces, pregunto, a ver, levánteme la mano, voluntarios. Voluntarias, solo uno, dos. Nadie, okay. En serio, nadie. Si regalo un punto, ahí todos. Teacher, give me 1 second, please. Yes, it is, Regina, that's okay. No veo manos levantadas, qué barbaridad, regalo 2 puntos. Es que yo no sé si es la semana de, por ejemplo, negative, no sé cómo pronunciarlo en yes or not. Ahorita ya estamos en la sección 2.
Es la de objetos que se pueden encontrar en bolso. Objetos. Excelente. Very nice. Yes. Ok, ya pasamos a la sección 2. All right. Y vamos a hacer la unión de dos temas. Les voy a contar. ¿Por qué lo voy a unir? Porque uno es vocabulario y el otro es lo que voy a necesitar para decir sobre el vocabulario. Entonces, por eso hago esa fusión. Quiere decir que hoy vamos a ver el punto 2.0 y el 2.2. El 2.0 es donde dice los objetos que usted anda en su mochila, en su bolso, en su cartera. Y el 2.2 se llama así, y lo voy a poner acá en nuestra pantalla. Lo vamos a poner así. All right, ¿pueden ver mi pantalla? Yes. Se llaman demonstrative pronouns. All right, or demonstrative pronouns. All right, hoy vamos a ver, creo que sí se ven los cuatro, pero ahorita vamos a ver estos dos. All right, this and these. Cuidado con la pronunciación. Este no es this. Pareciera porque se escribe con I. Y así lo sonáramos nosotros, pero es como más cerrada. A lo que me refiero es que decimos this. Y el de abajo, yo abro más y digo this. ¿Ven la diferencia? El primero es más cerrado, this. El otro es más abierto, this. Yes, no me están viendo, están copiando. All right, a ver. This, this. El primero es this. El segundo es this. Es más abierto. Excelente, Rosario. Very nice. Ya ve que la estoy viendo. Very good. Entonces, estos son demonstrative pronouns. ¿Y qué vamos a hacer con ellos? Voy a dejar de compartir aquí un segundo. Con los... ¡Uy! Perdón, pensé que había finalizado. Con los demonstrative pronouns, yo voy a decir, por ejemplo, this is a mouse. This is a mouse, yes? Y voy a decir, these are crayons. 1, 2, 3, 4. This, ¿dónde está mi mano? This are crayons. This is a mouse. Quiere decir que el this, el chiquito, es for one. Y these, el alegre, es for plural, for many. 1, 2, 3, 4, o puedo decir 2. These are crayons. O con 3, these are crayons. O con 4, these are crayons. No importa. All right? This is only one. This is a mouse. This is, ¿dónde está? This is a cell phone. All right. This is a ponytail, una colita. This is a ponytail. This are glasses, porque yo tengo dos ojos. 1, 2. Yes. Okay, si solo tuviera uno, estuviéramos en problema. This is, ¿la ven? This is a paint. All right? Yes? Entonces, cuando yo hago esto, le estoy demostrando que esto es un bote de pintura o una pintura. Por eso le llamamos demonstrative pronouns. This lo voy a ocupar para uno. And these lo voy a ocupar para dos o mil. No importa la cantidad, es plural. Right? Yes? A ver, enséñenme algo que tengan ahí, una cosa de algo, no importa. Un vaso, una galleta, un reloj, un lápiz, lapicero, muy bien. Entonces, si usted solo tiene un watch, very good, Ricardo, usted dice this y hágale así, como hice yo, mire, ahí en su casita, diga this is a, y dice lo que tiene. A watch, a pencil. No los veo haciéndolo, quiero que lo hagan de verdad.
Excelente. Okay. Yeah, this is a toy. Very good, Azalia. Very good. This is a watch. Very good. Ah, a remote control. Very good, Sandra. A pencil. Very good. Ah, toys. Edith tiene varias ahí, Edith. Ahorita solo con uno, Edith. Uno. Solo uno, Edith Ramírez. Excelente. A ver. Very nice. Okay, entonces, thank you. A ver, Alberto, eso no le llamamos liquid paper, le llamamos whiteout. All right, liquid paper es la marca. Eso le estaba diciendo. Muy bien. All right, liquid paper, uno dice, pásame liquid paper, dice, pero esa es la marca. ¿Cómo se llama? Se llama white, de blanco, y out, de afuera, o sea, chelito. Whiteout. Yes? All right, muy bien. Hoy tomé varias cosas. Que sean de la misma para que podamos hacerles así como Edith tenía. Muy bien, Edith. Very good. Ok, entonces Edith va a decir ahora, these are brushes, porque son brochas. These are brushes. Muy bien. Silvia tiene, ¿cuántos teléfonos tiene Silvia? Como 5 tiene ahí. These are cell phones. Very good. Muy bien, Rosa. These are scissors. All right, a ver, Azalia, ¿qué tiene ahí? ¿Juguetes? No esté jugando en clase, Azalia. All right, these are toys. Very good. Ricardo tiene blusas ahí atrás. Ricardo, ya vamos a hablar. All right, these are blouses or t-shirts. No sé si son camisas o blusas, pero yo veo ahí ropa. All right, muy bien. María Julia, ¿qué es eso? María Julia, no lo distingo. Si gusta, encienda ahí y me cuenta. Son vasos. Ah, very good. These are glasses. Sara, these are pens. En el caso de Vanessa, solo tiene uno. ¿Tendrá otro tirro por ahí, Vanessa? Yeah, these are remote controls. Very good. Okay, those are stuff. Very good, Vanessa. These are stuff. Very good. Okay, thank you. Entonces, very good, Giovanni. Entonces, si solo es uno o una cosa, ¿usted va a decir cómo? ¿Cómo vamos a decir la oración? This is a pencil. Muy bien. Esa es la estructura que yo quiero que ustedes escuchen. This is a. Todo eso va junto. Si usted dice this a pencil, está malo. Si usted dice this is pencil, está malo. Y si dice this is a pencils, está malo. ¿Por qué? Porque todo tiene que ir singular, ¿verdad? Entonces, this es singular, is es singular, a es singular. Y en el caso que fuera lápiz, pencil sin S, ¿verdad? Porque si dice pencils, tengo 2 o 3 o 5 o una caja. No tengo, solo uno. Entonces, todo tiene que ir igual. This is... a pencil. Quiere decir que a me dice cuál es la cantidad que se a la que se refiere cuando digo a. Uno. Muy bien, muy bien, María Julia. Uno, ¿verdad? Teacher, y no puedo decir one. Sí, usted puede decir, puede hacer una o la otra. Puede decir, this is a pencil. O puede decir, this is one pencil. Pero por lo general, we're going to say a. Porque el a significa uno. All right? Sin necesidad de decir one. Usted, si yo le digo, this is a cell phone. Es uno. All right? Ahora, cuando decimos el otro demonstrative pronoun, es these are. Estas son crayolas. These are. Crayons. ¿Cuál es la estructura? ¿Qué escucharon ustedes que yo dije? No lleva el A. Muy bien, no dije el A. Una pregunta. Dígame, Samuel. En el caso this is our crayons, ya no se pone is. Solamente no, ya no. Exacto, Samuel. Todo es, por eso decimos que todo es, tiene que ir igual, ¿verdad? Decimos these are... ¿verdad? Porque es these es plural, are es plural, crayons es plural y le pongo S. All right, ahí no estoy diciendo cuánto, solo digo estas son crayolas. O puedo decir estas son 4 crayolas. These are 4 crayons. Pero el is ya no va,
el a ya no va. All right, ¿por qué? Porque yo digo, this is a, todo esa estructura es singular. If I say these are, that is plural. Okay, yes. Ahora, ambos demonstrative pronouns que estamos viendo ahorita, los ocupo para algo o algunas cosas que tengo cerca. Okay. Mire, usted vuelva a tocar el objeto que tenía por ahí. Tóquelo, usted lo siente, lo palpa, ¿cierto? Usted dice, ay, this is, all right, ¿ya? Ahora, si usted me dice, teacher, es aquel es un mouse, es un ratón, yo, usted, ¿verdad que usted no lo puede tocar? ¿Puede tocar mi ratón? ¿Puede tocar mi mouse? No. Entonces usted no me puede decir this is a mouse, porque usted no lo tiene, lo tengo yo, ¿cierto? Entonces hoy me va a decir usted that, aquel, porque estamos lejos, yo vivo aquí, usted vive allá. All right, that is a mouse. Entonces el that siempre sigue siendo singular, pero algo lejos. ¿Ok? Ya lo voy a escribir, no se preocupe, ya les voy a enseñar una presentación. Y para decir, Tichi, entonces para decir, aquellas son crayolas, porque yo no las tengo, las tiene usted. Entonces decimos, those, ya lo vamos a escribir, those are crayons, ¿ok? Entonces, en total hay 4 demonstrative pronouns, this, these, that, those, all right? A ver, no se preocupe, ya lo vamos a escribir. Ahorita quiero que pongan atención y si tienen dudas me preguntan. This is singular y el this lo voy a ocupar con is. These es plural y lo voy a ocupar con are. Siempre y cuando cualquiera de las dos, ya sea this, is o these, are, estén cerca de mí. ¿Ok? No importa si es uno, si es singular o es plural. Y voy a ocupar that is para singular cuando está lejos de mí. All right? Y voy a ocupar those are para plural cuando está lejos de mí. Por ejemplo, yo estoy aquí, Iris Rosario está en su casa o en la oficina o donde ella esté ahorita y yo veo un mapa atrás de ella, lo cual está bien nice, por cierto. Entonces yo le digo that is a map, ¿cierto? Yes, porque yo no lo tengo aquí no, que hay pared y no tengo el mapa yo. All right, yes, yo veo las camisas o blusas de Ricardo, son varias, entonces digo those are shirts or blouses, o fueran pantalones, pants, no importa, yes. Yo veo que Marcela tiene audífonos. Entonces digo, those are white. Son blancos, Marce. Those are white earphones. Porque tiene dos oídos. Tiene dos auriculares. All right, those. Alguien más que tenga lentes, solo yo. Ah, no, Alberto. Those, and Walter también. Those are glasses. Yes. ¿Por qué no los tengo yo? Ahora, esto sí, ve. Aquí digo, ah, these are glasses. Yo los tengo aquí. Yes. Y si me los quito, ya no los veo. All right. Entonces, hay glasses. Dígame. Una pregunta. ¿Cómo se dice vasos? Glasses. Y lentes también. Glasses, sí. Ok. Y también vidrio. Glass. Ok. Esto va a depender, Rosa, del contexto, ¿verdad? Si usted, yo le digo, ah, those are my pink glasses. For, like, to read, obviamente no me pongo vaso, ¿verdad? Me pongo lentes. Entonces, ahí depende del contexto, ¿verdad? Usted me va a decir, teacher, voy a ir a la óptica a comprar glasses. Yo sé que no voy a ir a comprar vasos, va a ir a comprar lentes, ¿verdad? Entonces, depende del contexto, así vamos. Pero es la misma pronunciación, es la misma escritura, Rosa. All right, very good question, super. All right, ¿vamos bien? ¿Vamos entendiendo estos demonstrative pronouns antes de que ya empiece a compartirles la diapositiva? Ajá. Questions, no questions. Y si les paso un examen ahora, sacan 10 entonces.
Ya me dieron ganas, fíjense, de ponerles un examen por aquí. ¿Qué pasó, Silvia? ¿Por qué no? Ah, entonces sí entendieron o no entendieron. ¿Qué pasó? ¿Questions? ¿De verdad no tienen preguntas? No tengan pena, si tienen preguntas, háganlas, y aquí estamos por eso. No, teacher. Aparentemente hemos entendido, vamos a ver cuando lo pongamos en práctica. Ok, entonces pongámoslo en práctica ya, Iris Rosario, ¿le parece? Mire que yo tengo un calor. All right, a ver, vamos, voy a compartir aquí. Excuse me, teacher. Yes, Iris. Cuando ocupamos doesn't are, siempre el contexto vamos a poner siempre en plural. Como usted puso crayon, ¿sí? Era crayons. Sí, claro que sí, así es. Siempre. Así es, sí. En doses. Those, y, sí. Ajá, doses are the crayons. Final. Those are crayons, sí. Y si es singular, solo sería that is o ajá. That is a crayon. That is a crayon, sí, está bien. Sí, sí, sí. Sí, all right, very good. Ok, entonces veamos esto. Ahorita en la plataforma solo estamos con los dos primeros, this y these, all right? Pero ya hay ganancia que se puedan el that y el those, porque lo van a ver, obviamente. All right, so let's see it here, guys. Veamos aquí entonces. Vamos a ver. Déjame un segundo. Ok, entonces aquí vamos a ver este, mire. Decimos, we use this for one person or one object that is close or near. Entonces usamos this, ya vimos objeto, ¿verdad? Pero también lo podemos usar para personas y no se oye pesado. En Miss, español... no me aparece, perdón, no me aparece a mí su escritura. ¿No le aparece lo que yo estoy compartiendo? No, no me aparece nada de eso. ¿Y está en teléfono? No, en la laptop. Confirmo, pero es... ¿Y los demás lo ven o no lo ven? Sí, sí se ve. Quizás anda fijado a la pantalla. Yo sí lo veo. Yo sí lo veo. Sí lo veo. All right. Ok, esperemos que lo vea y tal vez en lo que le carga pueda hacer. A ver, entonces tenemos, this is for one person and one object, que estén cerca, close or near, all right? Que esté en su casa, ¿verdad? De repente es así como, ah, this is my dog, y usted lo ve por ahí. All right, very good. Luego tenemos... Dice, discúlpeme que he estado teniendo varias pérdidas de conexión. No se preocupe, tranquilo. Igual la clase queda grabada, usted la puede volver a ver después, oye. Ya cuando yo la logre subir. A ver, entonces tenemos these for more than two person or objects, siempre que estén cerca. Entonces vamos a decir these are cats. Ok. Veamos aquí. Esto es importante que usted sepa. Decimos this es este. Y these are estos. This is, este es o esta es. En inglés, los demonstrative pronouns no tienen género. All right. Usted va a decir, esta es una cartera. Esta, en español, sería femenino. O este es un carro. Este es masculino. En inglés es this. No tiene que preocuparse si es femenino o masculino. Por género no se preocupa aquí. Entonces decimos, this is a bag or this is a car. No hay problema. Igual con these. These are bags. Estas son carteras. Estos son carros. Lo mismo va a ser. These are bags. These are cars. ¿Ok? All right. Veamos así. La pregunta que quiero que, con la que quiero que trabajemos es esta. What is this? All right, what is this? Cuando yo le pregunto, por ejemplo, yo tengo algo, ahorita vamos a jugar con el this, aunque ustedes estén lejos de mí, pero no importa.
A ver, Silvia, tome algo, cualquier cosa que tenga cerca ahí. Ah, ok. Entonces yo no lo logro ver y le digo, Silvia, what is this? Y usted me diría, ah, teacher, this is a cell phone. All right. La pregunta es, ¿qué es eso? All right. ¿Qué es esto? Entonces, ya, Silvita, gracias. All right. Entonces, Silvia me va a decir, it is a cell phone or this is a cell phone. Para preguntar en singular, vamos a decir, what is this? For plural, you're going to say, what are these? Y usted va a contestar, these are. ¿Ok? A ver, solo déjeme una cosa aquí. Ah, ok, voy. All right, mire aquí. Usted puede igual, aquí tenemos otra forma de hacer la pregunta, de hacer la respuesta. Yo le pregunto, what is this? Y usted tiene dos formas. Y me dice, this is a pen. Or you say, it is a pen. Cualquiera de las dos, it's okay. All right. O me dice, what is this? Y usted me dice, this is an eraser. Or it is an eraser. Y ya vamos a ver lo del artículo que está en rojo. No se preocupen. All right, veamos entonces, cualquiera de las dos formas podemos contestar. All right, quiero ver algo aquí. All right. Vamos a hablar, voy a dejar de compartir aquí. Hemos dicho ahorita que decimos, cuando hablamos de singular, ahorita nos vamos a concentrar un poquito en singular. Cuando hablamos de singular decimos, this is a mouse, all right? Regáleme un segundo. All right, entonces yo digo, this is a, en el caso... The eraser. I need an eraser. Okay. So I say this is a pencil. All right. Ah. Okay. Ya les voy a dar un ejemplo con el otro. Permítanme que me andan trayendo un borrador. All right. Y entonces aquí les digo, this is an eraser. Aquí yo le dije a pencil. Y aquí dije an eraser. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Qué me ayuda? Consonant. ¿Cuál? For consonant. Pienso porque allá empieza an y después eraser es con la i, ¿no? Okay. No sé cómo explicarlo, pero lo entiendo. Pero se entiende. A ver, ajá. Muy bien. Ok. ¿Alguien más que me quiera ayudar? Yes, Walter, sí, cuénteme. Como dijo la... compañero. Ah, bueno. Sí, cuando la siguiente palabra empieza con vocal. Ajá. Es an. Sí. Y si empieza con consonante es a. Muy bien. Ok, si empieza. Esa sería la regla, Walter. Si la siguiente palabra empieza con vocal, escribo an. Si la siguiente palabra empieza con consonante, escribo a. ¿Así sería? Sí. All right. Alberto, ¿así sería la regla o hay alguna otra? Lo mismo que él sabía yo. Muy bien. Pero, ajá. Puede ser de que habrá otra, no estoy seguro. All right, Alberto, no, me anda como dudar. Ah, muy bien. Y de eso se trata. A ver, ¿alguien más? ¿La regla? ¿Estamos bien? ¿Usted está de acuerdo? Todos ustedes. Quiere decir que 21 están de acuerdo con la regla de Walter y Alberto. ¿Sí? Como dijo Alberto, debe haber algo otra, pero no la sabemos. All right. A ver. A ver, Ricardo, cuénteme.
Según yo, A es como un, ¿verdad? No. A es como decir, esto es un. Entonces, me dice, no sé si, si tiene que ver la estructura. Okay. Con la oración. Ok, ok. Y cuando bien, suena como vocal una. Ajá. No, no estaba esa regla de que si sonaba como vocal la siguiente. Ajá. Muy bien. All right, veamos. Entonces, la creo regla. Que ambas significan uno. Ya sí. Si es, ya si es plural, creo que tiene que haber otra forma. A ver, el artículo indefinido, a o an, así se le llama gramaticalmente, se le llama artículo indefinido. A or an, porque hay dos. Sí tiene razón Rosa cuando dice solo se va a ocupar para singular. All right. Yo digo, ¿tengo cuántos borradores? Uno. Entonces digo, this is an eraser. ¿Tengo cuántos lápices? Uno. Y digo, this is a pencil. La diferencia, o cuándo voy a ocupar a y cuándo voy a ocupar an, está en el sonido. Sí estaba bien cerca Walter y también Alberto de cuando las, ellos decían cuando la siguiente palabra empiece, ¿verdad? Pero la vamos a cambiar un poquito. Es cuando la siguiente palabra suene como vocal, voy a escribir an. Y cuando la siguiente palabra suene como consonante, voy a ocupar a. Que la casualidad, que la mayoría de palabras después de an empiezan con vocal es pura casualidad. La regla no es cuando, cómo se escribe. La regla es cómo suene. ¿Ok? Por ejemplo, ahorita les muestro aquí. Vamos a ver esto. Mire este. Aquí yo tengo una H. Digo hotel. Pero la esa H es consonante. En las dos, si se fijan, las dos son consonante. Pero en la primera yo digo hotel, pareciera J. Entonces yo digo a hotel. La siguiente no digo hour, digo hour. All right, suena como a, hour, como una vocal. Entonces voy a poner an, hour. A pesar que ambas, en ambas palabras, escribo una consonante, pero una suena como consonante y la otra H suena como vocal, o sea, es muda. Luego tenemos abajo, ambas empiezan con la vocal U, ¿cierto? Pero universidad, yo digo university, U, como que fuera Y de yo-yo, university. Es una Y. Suena como consonante. So I'll say a university. Y la otra suena como a umbrella. ¿Ok? Entonces digo an umbrella. ¿Sí me entiende? Entonces la regla hay que cambiarla. La regla es cuando suene. La siguiente palabra suena como vocal, pongo an. Si suena como consonante, pongo la A. Pero ambos, ya sea A o an, me denotan uno. Solo lo voy a ocupar para singular, no para plural. ¿Qué va a pasar en los plurales? Nada, el artículo indefinido no lo pone. Simple, sencillamente, ahí no hay regla, ahí está Magalán. All right, ahí omito regla, no hay nada, solo digo these are pencils. Mire, aquí tengo todo el estuche, mija. These are, ¿dónde están? These are pencils. No necesito ni a ni an. All right, ahí quedó. I don't need it. Yes? Okay. Voy a dejar de compartir aquí un segundo. Questions. Do you have questions? No? Ah, interesante. Muy bien. No sé si preocuparme, alegrarme. All right, tenemos que practicar más con los sonidos para saber identificarlos. Sí, y fíjese Alberto, tiene razón, de hecho sí, tiene razón, pero digamos que la mayoría de veces, Alberto,
pega, que es el an y la siguiente palabra se escribe como vocal, pero hay excepciones, ¿verdad? Pero quizás son la minoría, pero es importante saber cómo suena. Sí, tiene razón con eso. A ver, Walter, dígame. Sí, una pregunta solo para confirmar. This es, ¿sí? Para un objeto cercano. Y plural. That, y singular, sí. Ajá. Un objeto. That es para un objeto que no está cerca de mí. Ajá. Pero significa aquello o significa, ajá, eso que está detrás de mí. Exacto, usted. Ajá. Sí. Eso. Sí, el that es aquello. Lo que pasa es que en español nosotros hablamos mal. Perdón que les diga, ¿verdad? Pero es que nosotros decimos, ¿qué es eso? Aunque yo lo tenga aquí. All right. Deberíamos decir, ¿qué es esto? Porque es esto, aquí. All right. Ahora, el eso, ¿qué es eso, teacher? ¿Qué tiene atrás? Ah, el logo. ¿Qué es eso? What is that? All right. Usted me dice, ah, it is the logo. O el tiene, no sé, una cortina. What is that? ¿Qué es eso? O son varias cortinas y le digo, ¿qué son esas? What are those? Y usted me dice, ah, those are curtains. ¿Ok? Yes. All right, excellent. All right, entonces, hoy vamos a ver lo que tenemos en las backpacks. All right, a ver, tenemos, for example, let me see here. Deme otro segundito, por favor. All right, guys. And so we're going to say this. Como lo que está en la plataforma es what's in your bag. This is a bag. All right. No la ven aquí. This is a bag. Por el coso de atrás no se ve. This is a bag. All right. Puede ser bolso, cartera, mochila, bolsa plástica, lo que usted quiera. This is a bag. All right. What's in the bag? All right. Entonces tenemos scissors. Esos son scissors. All right. Y son dos. Le decimos dos porque tiene dos navajitas. All right. So these are scissors. All right. So it's in my bag. What are these? ¿Qué me dice? ¿Qué? Ah. ¿Y cómo decimos? ¿Así decimos? They are the case. Ah. No, no le ponga el A, Iris Regina. Tengo dos ya. They are, these are the case. No le ponga a Ricardo. These are case. These are case. Casi. A ver, Walter. These, Walter, are case. Keys. Excelente, Walter. Oigan. These, okay, are keys. No es kiss. Este es un kiss. These are keys, all right? These are keys. No voy a pedir un beso por una llave o al revés, le va a ir mal. All right? So, these are keys. Yes, Walter. Excuse me, teacher. Spell the keys. Lo mismo, así como K-E-Y-S. K-E-Y-S. Yes, Walter. Okay. How do you spell the word scissor? Ah, scissors. S C I S S O R S. Scissors. That's right. Yes, scissors. Very good. Nice. Okay, entonces ya no me diga case, keys. These are keys. Y cuidado, no me vaya a decir these are a keys, porque
no tiene sentido, ¿verdad? Acuérdense que A es solo singular, no se preocupen. These are keys, Iván, in my bag, all right? This, what's this? Wallet? Yes, ¿y cómo digo esa es una billetera? A ver, dígamela, Silvia. This is a wallet. This is a wallet, very good, and it's in my bag, all right? Vamos a ver. What's this? Por dos puntos. What's this? Ajá, Walter. I don't know, snap. A stapler. All right. Stapler, así como se escucha. Solo que con la S, ¿verdad? Stapler. All right, what's this? Todos los útiles de mis hijos están. What's this? Azalia, what's this, Azalia? You don't know? Ah, okay. This is a sharpener. Sharpener. A pencil sharpener. Okay. S-H-A-R-P, así en potato, E-N-E-R, así como se escucha. Sharpener, con S-H, no con C-H, ¿verdad? No es sharpener, es sharpener. Okay. Ya dijimos este, what is this? Eraser. An eraser. An eraser. Vamos a ver, what's this? What's this? Ahí no se ve. No se ve. Ajá, what's this? No. Pencil case. Así como el case del teléfono, este es el case de los lápices. Pencil case. All right. Yes. Okay. All right. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Mire que hoy se me ha ido a mí hablando tanto hoy. Vamos a hacer lo siguiente. Por unos, aunque sea 6 minutos, nos vamos a ir a los grupos. Agarre algunas cositas que tiene por ahí. Usted se lo va, lo mismo que yo he hecho ahorita, se lo va a enseñar a sus compañeros y va a decir, what, usted va a preguntarles, what is this? Si ellos no saben, la idea es como solo tratar de decir, this is a, y entre todos se ayudan. Si uno sabe si es mascarilla, si es una tarjeta de crédito, su y lo que tenga ahí a la par, all right? Traten de jugar con what is this and what are these. Agarre algunas cosas, varias cositas, que sean igual, ¿ok? All right, abro los grupos ahorita. Traten de participar todos lo más que puedan, aunque sea una ronda cada uno. A ver. Wow. Yeah, okay, guys, let's go. María Julia, what happened? Teacher, es que se me va la señal y no le escuché. Ah, vaya, ahorita vamos a los grupos, María Julia. Perdí la conexión. Vaya, no se preocupe, tranquila. María Julia, ¿me escucha?
Ya la mandé, María Julia. Ya sí, porque se me iba y se me sacaba de la reunión y de ahí volvía y así. Ah, vaya. ¿Y no le sale la invitación para que se una a su grupo, María Julia? No. Vaya, la voy a volver a mandar porque ya la mandé, pero no hay problema. Ahorita la vuelvo a mandar. Mire si le sale ahí la invitación. Ok. Mire, sí. Ahorita. Bueno.
Hello, hello. Finished? Yes. Okay, very good. Yo sé que hoy por la práctica fue cortita, ¿verdad? Pero sí era importante para mí explicarles mañana. Lo que vamos a hacer es nomás entremos. Vamos a dar un poquito de espacio para que la mayoría esté y sigamos con una práctica más del this y el this, these, el that y el those. All right? Yes? All right. Very good, guys. Igual, yo sé que la primera práctica tarea que hay que hacer es vocabulario, me parece. Entonces, ahí no se preocupen mucho. Igual, mañana lo podemos hacer si en caso tienen alguna duda. All right. Ahorita están entrando los demás compañeros, compañeras. Díganme, Rosa. ¿Cómo se dice botella con agua? Water bottle. Water y bottle. Ajá. Creo que eso era un poco lo difícil porque no sabemos muchos. Ajá, entonces para pronunciar qué es esto o la otra persona responder, no sabía o no sabemos en inglés, entonces es difícil. All right, ¿sabe qué? Les voy a dejar una tarea así bien cortita, pero esa obviamente es aparte de lo de la plataforma. Traten de pensar en cinco cosas, vaya, cinco cosas que usted utilice como mucho y que no sepa cómo se dice, porque puedo ocupar un lápiz, pero yo creo que todos sabemos que decimos pencil, ¿verdad? Piensen cinco cositas que usted diga, ah, mire, saca bocado, echelito, ¿verdad? Ese tipo de cosas, la botella con agua, no sé. Piensen cinco cosas y mañana vamos a ir tratando de ver, de ayudarles un poquito con ese vocabulario. All right? Ok, tomo la última asistencia. Sí, ajá, cosas que usted ocupe, Iris, y que no sepa cómo se dice. Okay? Very good. Ok, let's see. Alberto Enrique Mesa López. Present. Present. Thank you. Ana Emperatriz Mos Vides. Present. Claudia Efigenia Montes de Díaz. Edma Azalia Peña de Platero. Present. Giovanni Alexander Lara Rivera. Present. Ever Gabriel Rivera Alfaro. Iris Regina Hernández de Cardona. Present. Iris Rosario Benítez de Hernández. Present. Juan Rafael Esquina Aguilar. Present. Thank you. Katherine Madaí Orellana de Cruz. Kevin Osvaldo García Elías. Kevin. Ahí estaba. All right. Marcela María Estrada Alvarado. Present. María Julia Chávez Palacios. Present. Ovidio Baltasar Orellana Granados. Present. Thank you. Reina Edith Ramírez de González. Present. Ricardo Fabricio Díaz Flores. Present. Rosa María Granados Esquivel. Present. Ruth Saraí Gómez Ayala. Samuel Eliseo Berríos Berríos. Present. Sandra Elizabeth Monge Leonzo. Present. Sara Elizabeth Requeno Salazar. Present. Thank you. Saraí del Carmen Sánchez Hernández. Silvia Elena Martínez Bojorques. Present. Estefany Alexandra Barahona Álvarez. Tania Estefany Rodríguez Choto. Present. Vanessa Iliana Ayala Aguilar. Present. Walter Alexander Quintanilla Cortés. Present. Wendy Leticia Hernández de Enríquez. All right, guys, very good. Thank you so much for being with me today. I will see you tomorrow. Study y saquen esa listita. Oye, si gusta, bueno, avance con la plataforma. Si tiene cualquier duda, no, lo resolvemos mañana. All right, guys, bye. Have a nice afternoon. Bye. 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 Bye.